Observatorios de Economía Digital Galicia. Un proyecto que nace en la redacción de Economía Digital y tiene como objetivo pues, el contraste de ideas, de pareceres, de opiniones, por aquellos que son protagonistas, precisamente protagonistas de la economía y del devenir económico de Galicia. Ponemos el foco, la atención, precisamente en aquellos que toman decisiones, que contribuyen con sus ideas y sus análisis a construir la economía, la economía gallega. Este proyecto forma parte de lo que denominamos Galicia Smart Business, que es una iniciativa más amplia que desarrollaremos en los próximos meses con análisis sobre responsabilidad social corporativa, análisis sobre nuevos emprendedores, sobre innovación, pero hoy nos centramos en, en los observatorios que comenzamos. Eh, hace un par de semanas, con una entrevista en profundidad al consejero al de Economía Francisco Conde. Ese era un formato un poco de presentación, pero hoy ya nos vamos a lo que, es, eh, eh, lo que va a ser el formato habitual, eh, que es un debate, en lo que planteamos es un contraste de ideas, de opiniones, un análisis sosegado, sobre todo para aportar. Eh, válvulas eh, de salida a esta situación de crisis económica generada, generada por el coronavirus. ¿no? Eh, y tenemos con nosotros precisamente a dos invitados que poco tienen que ver entre sí eh, porque, por su procedencia, mundo académico, entorno académico y mundo de la empresa, pero sin embargo coinciden y tienen un denominador común que yo creo que es fundamental, sobre todo para aportar soluciones en este momento. Ambos han sido partícipes del comité de expertos creado eh, por la Junta de Galicia en pleno confinamiento para aportar soluciones e ideas para, salida, para la salida de la crisis. Ese comité de expertos era un comité multidisciplinar, entorno académico, empresas, clústeres, patronales y eh, elaboró una serie de documentos que bueno que hoy desgranaremos eh, un poco eh, en la medida que en la medida que podamos y a la vez bueno vayamos hablando de cómo se presenta el escenario paso eh, a, a presentar a, a, a los invitados que no son otros por un lado que Fernando González Lasse, es eh, presidente de la Junta de Galicia es presidente de Puertos del Estado Catedrático de Economía Aplicada, fundador del Foro Económico. Pocas presentaciones hacen falta para recibir a Fernando González Lase con nosotros hoy. Bienvenido. Y tenemos por otro lado, por el ámbito del entorno empresarial, a Emilio Bruquetas, director general eh, de Reganosa y miembro de la Asociación Española de Directivos. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, mmm, yo creo que para empezar este análisis y este debate y este intercambio de ideas, eh, la pregunta del millón, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a salir de esta y cuándo vamos a salir de esta? Porque si después del confinamiento una de las grandes bueno, pues, incógnitas ¿no? es la incertidumbre ¿no? eh, de la economía, es decir, no sabemos ahora, eh, este mes de julio, qué va a pasar en septiembre. ¿no? Y eso es determinante ¿no? en, en, para la toma de decisiones eh, en el mundo económico. ¿no? Sí, la incertidumbre es lo que predomina, pero frente a la incertidumbre, es decir, el, el que no se sabe lo que va a ocurrir. También aparecen los escenarios. Todo el mundo, todo aquel decisor, tanto empresarial como público, lo que maneja son escenarios posibles. Escenarios que son de carácter coyuntural o de carácter estructural. Aquellos que vienen motivados por la incertidumbre generada por la pandemia y aquellos que son estructurales, que vienen de ser fundamentados por cuestiones geoestratégicas o políticas o por cambios de los modelos de producción. En los coyunturales, bueno, yo creo que lo importante en el primer momento era resolver el problema de las vidas humanas, por tanto salvar las vidas. Una vez enfocado esto y a la espera de una vacuna, empieza la parte económica, es decir, vamos a equilibrar la sanidad con la economía. Y en la parte económica, primero son los, los empleos, después es la liquidez, luego es la solvencia y en cuarto lugar son los planes, los planes que tenemos que hacer. Y ahí... Pues casi todo el mundo, empresas y administraciones públicas, están reaccionando. Y todos tienen su posible escenario. Y los escenarios pueden ser adaptativos, pueden ser de resistencia o pueden ser anticipativos. Y en ese sentido, ahí depende cada uno de nosotros qué es lo que queramos hacer y por dónde queramos inclinarnos. Si nos inclinamos más a ser resistentes, nos inclinamos más a ser adaptativos, o queremos, en definitiva, cambiar el modelo de producción. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Y eso es lo que todo el mundo está haciendo, tanto los organismos internacionales como los organismos nacionales o autonómicos. Y ahí aparecen pues muchos números, pero los números son lo de menos, los números son los que llaman la atención. Si vamos a crecer al menos 8, al menos 12, al menos 18, o va a haber más o menos paro, bueno, eso es cuantificación. Yo creo que lo importante es reflexionar sobre lo cualitativo y a partir de ahí apostar. Yo creo que, que algo que, que como decisores empresariales tenemos que tener claro es que la crisis, que es una crisis de salud pública, es exógena, pero la decisión y la salida de esa crisis es endógena. Depende de lo que hagamos, tanto empresas como los propios ciudadanos, como sociedad saldremos más o menos fuertes de esa crisis, pero la salida es nuestra. O sea, es algo que se ha producido y es exógeno y yo creo que, que en base a eso se toman muchísimas decisiones económicas, en base a entender que es una crisis que es sobrevenida de alguna manera, pero las decisiones económicas, decisiones de cada uno de los actores, son decisiones nuestras propias y yo creo que esto es muy importante. Y desde el punto de vista de la incertidumbre, Yo creo que el foco desde un punto de vista empresarial está en cuán solucionado está este problema de salud pública. ¿no? Tenemos una segunda ola, vamos a tener rebrotes, vamos a tener rebrotes que impacten nuevamente en la economía. Yo creo que esa es la, la gran incertidumbre. Y a partir de ahí, pues yo creo que, que, que adaptativos tenemos que ser, pero tenemos que proponer soluciones. Soluciones que nos hagan salir de esto tarde o pronto, pero más fuertes. Y creo que, hay, que existen oportunidades. Hay quien dice que no se sabe si se, se va a salir más fuerte, pero por lo menos sí más sabio, ¿no? por cuanto te, tenemos una experiencia incorporada que es algo inédito como fue el confinamiento y la pandemia. Pero también es una crisis que parece que va un poco por sectores, ¿no? que ha impactado por sectores. Es verdad que Galicia, el turismo, bueno, no está tan desarrollado como otras comunidades autónomas. ¿no? Tiene la agroalimentación, que también es un sector que se, ha defendido, que se ha defendido muy bien en el confinamiento. Pero, por ejemplo, el turismo va por barrios, es decir, se está comprobando ahora ¿no? las reservas en, de turismo rural en, en el interior de galicia, pues están disparadas frente a lo que puede ser a lo mejor un camping en la playa, que tiene muchos otros problemas, eh, pues, eh, de restricciones, no. Eh, y eso dentro del turismo. pero luego hay muchísimos otros sectores que lo han tomado de una forma distinta. la logística, por ejemplo, ha cambiado. Eh, la automoción ha sufrido más. yo creo que eh, esta, esta es una pauta que diferencia esta crisis de la anterior. ¿no? Claro, la crisis, la última que tuvimos que fue 2008, era una crisis de, de carácter financiero que arrastró a los bancos y luego a las economías, pero tenía un foco que era financiero. Este foco es distinto, es un foco que nace por, una, por un virus, se ha convertido en una pandemia global y afecta a todo el mundo, con más o menos intensidad en todo el mundo. Pero esto tiene, arrastra algo que a mi juicio es lo novedoso de esta situación es el cambio de actitud y de comportamiento social. Apuntabas antes en el tema del turismo. Hoy la gente tiene vacaciones, algunas sí, la gente tiene ahorros, algunos sí. Pues imaginemos, imaginemos la gente que tenga la posibilidad de vacaciones y que tenga abundantes ahorros que decida dónde va a ir. El año pasado decidía a lo mejor ir al extranjero o iniciar un viaje alrededor del mundo. Hoy eso no lo puedes hacer, porque tu comportamiento social te lo bloqueas, y entonces has decidido ir al turismo nacional. Y dentro del turismo nacional, aquel respetando ciertas distancias. Ya no vas a ir a playas concurridas, no vas a ir a grandes hoteles, y eso va a afectar económicamente a todo el turismo. Fíjate, por tanto, que es una actitud y un comportamiento personal o social lo que nos está en estos momentos predominando, actuando, coaccionando de alguna manera. Y tenemos que romperlo. Aquellos sectores que han resuelto esto y se han convertido en sectores estratégicos o básicos de, o de primera necesidad, van caminando con unos resultados muy buenos, la agroalimentación. Otros que son de distribución, digámoslo así, su preocupación son las cadenas de suministro globales. Es decir, cómo garantizar el aprovisionamiento. Y aquellos que están dependiendo de la demanda final de los consumidores son los más afectados. Por ejemplo, la automoción. Son tres categorías posibles. Ahora, ¿qué nos ha llamado la atención de esto? Bueno, pues que tenemos que cambiar algún patrón, ya no digo modelo, algún patrón de comportamiento social, pero también económico. Y ahí es donde tenemos que aprovecharlo para apostar por la digitalización. para apostar por la transición ecológica justa y por los temas de integración social o, si queres, de necesidades básicas de los ciudadanos, que é que se ha puesto de manifiesto. Queremos una sanidad mejor, mejor gestionada, queremos una educación mejor gestionada, una atención primaria y social mejor, abundante, Más abundante y mejor gestionada, y todo eso es lo que ha cambiado esto. Por eso, hombre, para un universitario o para, digamos, un expolítico, político, eso es interesantísimo, claro. <laughs> Me imagino que también para un empresario. Sin duda. Yo creo que, que, que hay una cosa fundamental y es que al final los ciudadanos están. El satisfacer esas necesidades es la actividad fundamental a la que se dedica un empresario, ¿no? y que esas necesidades han cambiado y han cambiado en poquísimo espacio de tiempo, es un hecho. Que esta crisis es asimétrica, totalmente. Hay servicios que, que prácticamente podemos decir que son asintomáticos, a otros les ha ido muchísimo mejor. Hablábamos del turismo, las empresas que alquilan barcos están al 100% de su capacidad, porque la gente busca espacios pues, más en familia, reducidos, con menos contacto, con lo cual les está yendo bien este año. Y otras empresas que hacían un turismo más de masa y de otra manera, pues les está yendo un poco peor. ¿no? Que esto va a ser permanente, no me cabe la menor duda, si nos lo llevamos al mundo de la energía, pues, pues no, no es que la sociedad te lo esté pidiendo, es que los consumidores te van a exigir otra forma de generar esa energía, otra forma de, de trabajar en ese sector. ¿no? Y yo creo que estar atento a esos cambios y satisfacerlos es lo que hará que podamos tener un nuevo tejido productivo que sea resistente en el tiempo. Y, y sin duda un escenario como estos era un escenario que cuando hacías evaluaciones de modelos de negocios no evaluabas las cadenas de suministro. Cuando uno hacía análisis de riesgo de esas cadenas de suministro, no se estaba haciendo un escenario pandémico en el que la producción esa que habías deslocalizado porque los costes eran el único factor que tenías en cuenta dejase de existir o no la pudieses trasladar. Y yo creo que todo ese análisis pues es fundamental. Creo que las empresas lo están haciendo a la velocidad que tienes que hacerlo para subsistir, porque al final estamos hablando de subsistir en un entorno de crisis, y que nacerán nuevos modelos de negocio, están naciendo y seguirán naciendo, no me cabe la menor duda. Sí, para rematar un poco el escenario lo que es el escenario macro ¿no? y pasar luego a, a, a los trabajos del, del comité de expertos un poco un poco más eh, eh, por lo menudo eh, quizás la gran diferencia de esta crisis con la anterior eh, son precisamente las desigualdades de estos 10 años originadas por 10 años de crisis en sí mismo ¿no? la del 2008 nos cogió en lo alto del ciclo por decirlo de una forma ¿no? y fue abrupta la caída aquí ha habido se le puede llamar recortes, se le puede llamar sufrimiento, se le puede llamar más paro. Es decir, nos ha pillado más desiguales. ¿no? Y eso quizás eh, pueda todavía hacer más profunda esta recesión. Es que aquí en esta de aquí hubo un shock de oferta y un shock de demanda a la vez. Al estar eh, confinados, al estar mm, paralizados gran parte de la actividad, hubo tanto la oferta como la demanda, las dos cayeron fueron las dos. En otros lados fue primero la oferta, en otros fue de demanda, pero en este caso fue de las dos. La heterogeneidad, bueno, eso yo creo que a todos los países se le ha dado, es decir, todos han, han ido sufriendo de una manera o de otra. Lo que se ha probado es que esto de la globalización es cierta, es cierta. De un lado se traspasa a otro e incide y está todo muy interrelacionado. Pero lo que hay es oferta y demanda que han caído a la vez. Por eso, eh, si uno mira los datos del año 8 y mira los datos de este año 20, las caídas o las previsiones de caídas son brutales. Es decir, brutales. Es decir, las curvas del año 8 son así, pues las curvas del año 20 son así. Y fueron en menor periodo de tiempo. El 8 se incubó un poquito más. Es decir, los primeros síntomas de la crisis del 8 fueron en agosto del 2007 cuando el Banco Central Europeo se encontró en una situación que no sabía qué hacer. Y después en el 8 fue cuando se cae, en el 9 un poquito, ¿no? se mantiene. Y después se recupera. Ahora fíjate que en este, la gran discusión teórica en esta crisis no era si era una V o era una U. Al final llegamos a ver como, como la Nike invertida, ¿no? es decir, tratando de... Cae mucho y luego se va recuperando progresivamente. Vamos a ver qué sale de los números, porque todo el mundo hace estimaciones, pero todavía no sabemos cuál va a ser el funcionamiento real de la economía, cómo va a ser nuestro comportamiento, ni en la parte de la empresa, ni en la parte de la sociedad. No se sabe exactamente. ¿Y qué negocios van a emerger y qué otros van a quedar muy tocados para siempre? Yo creo que es clave también el nivel de endeudamiento con el que las empresas, familias e incluso estados afrontan esta crisis. ¿no? Yo creo que hay diferencias sobre la crisis del 2008 a la que tendremos ahora y que esa diferencia entre los distintos estados también afecta de alguna manera la potencia de fuego que tienen los estados para asimilar esta crisis. ¿no? Y eso, eso lo estamos viendo, pues, por ejemplo, Alemania, que está poniendo en marcha medidas de estímulo brutales con un impacto económico y con unas cuantías impensables y, y países como españa que, que llegamos un poco más justos y con un nivel de endeudamiento más alto que tenemos que, que, que buscar otras fuentes de, de financiación y ser de alguna manera imaginativos todos como sociedad para, para encontrar esos recursos financieros que nos permitan vivir. Y eso generará también desigualdades en la salida de la crisis. Sin duda, yo creo que eso hay que poner un ojo, un, una lupa ahí y ver cómo los distintos estados ayudan a las distintas empresas y con la potencia de fuego que tienen para cada una de ellas. Alemania, sin ir más lejos, nacionaliza empresas eh, sin ningún problema, es decir, salva, rescata a empresas, como en España se rescató al sector financiero hace hace unos años o a las cajas de ahorro, eh, y en cambio aquí tenemos muchas dudas con respecto a, a, a ese tema. ¿no? Parece un tema casi, casi tabú, el tema de las, de las nacionalizaciones, un poco al hilo de lo que, de lo que plantea, ¿no? un poco tabú, todavía se está hablando, ya hablando, centrándolo en Galicia, ¿no? aquí hay empresas en las que se está pidiendo bueno, pues una intervención, aunque sea temporal, para poder salvar empleos. ¿no? En el fondo no es salvar, salvar la empresa, pero pensando en, en unos 500, 500 trabajadores. ¿no? Son, pero son distintos modelos ¿no? de economía. Es decir, la alemana está. Hay más economía de mercado y las actuaciones son más coyunturales o excepcionales. Y forman parte de un gran engranaje, con una gran definición de política industrial. En el caso de Galicia, no tanto. Es decir, la gran pregunta en Galicia es. Tenemos bien definida cuál es la política industrial, sabemos exactamente cuáles son los sectores básicos de la industria gallega, cuáles tenemos que defender como estrategia de país y qué otros son complementarios, de los que tenemos que defender esos recursos, que la dependencia de los recursos naturales es alta, es baja o, tenemos, o, o somos simplemente un intermediario. Entonces, una vez que respondamos esas preguntas, eh, pues podemos tener eh, políticas económicas. Me salgo un poco de Galicia y pongo el caso de España. Es decir, Alemania, poco siguiendo el ejemplo que, que tú decías, ha nacionalizado, ayudado a Lufthansa. Francia ha ayudado a Air France. Consideran que esos países tienen que ser un hub aeronáutico en sus empresas. La gente puede decir y en el caso de España, y dice oiga, Iberia no es española. Su sede está en Londres. ¿Vamos a gastar ocho mil millones de euros para dar dinero a una empresa cuya sede social está en Londres? Preguntémonos a la gente que dice ¿le vamos a dar dinero a una empresa que su sede está en Estados Unidos? ¿Le vamos a dar dinero a una empresa que su sede está en, en otro país, donde quieras, Canadá, y aún encima exige determinadas eh, condiciones favorables para su funcionamiento? Entonces, claro, es lo, que, es lo que se llama la estrategia marca país. En España hay una comunidad autónoma que lo tiene muy claro y tiene bien definido su marco, que es el País Vasco. Desde el nacimiento de su autonomía, la política industrial en Euskadi es pactada por todos los partidos. Gobierne quien gobierne. Y han gobernado y la han mantenido. Y tiene un instituto de competitividad, se llama Orquestra, extraordinariamente bueno, que van pautando todas las medidas. Bueno, pues eso funciona y, el PIB, y la industria es el 20% del PIB. Aquí la industria va bajando, menos del 15%. Y, y cada vez que hay pues una perturbación exógena, nos coge con el pie cambiado. Entonces, pues entonces, oiga, centrémonos, pensemos qué es lo que tenemos que hacer. Pues hago esta reflexión, luego, si queremos, pues decimos, oye, ¿a dónde podemos ir? Oye, pues tenemos que apostar por una transición energética justa. Bueno, pues vayamos por aquellos... Eliminamos, eliminemos aquella dependencia energética que es foránea, eliminémosla y a que además contamina. ¿Tenemos que hacerlo? Pues tenemos que hacerlo. que tenemos que apostar? Por aquello que sea más autóctono, por aquello que sea más renovable y aquello de aquellas empresas que, que tributen en Galicia. Fíjate que, cosa más sencilla, yo no sé si. Emilio está de acuerdo con esta reflexión. Yo creo que aquí había dos, dos, dos factores. ¿no? Si, si desde la parte pública hay que invertir en empresas privadas para salvarlas, y yo creo que en una crisis como la actual todos los gobiernos del mundo están interviniendo en empresas, y otra que es el debate que es mucho más interesante, que es en qué empresas tenemos que intervenir en Galicia. Este es un debate que, 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 que también tuvimos. Y, y en el que yo comparto que tenemos que invertir en aquellas empresas que son estratégicas para Galicia y cuyo valor se queda aquí, pero además que son estratégicas para Galicia no hoy, sino en el futuro, y aquellas empresas que por política industrial puedan generar cadenas de valor que dejen el valor aquí, si estamos hablando de una intervención desde lo público gallego en empresas en Galicia. Y eso es lo que todos los países que defienden una política industrial, un sector industrial, están haciendo. Porque lo que sí es cierto es que los gestores de esas compañías que iban bien y que tenían un modelo de negocio sostenible y que hoy, por, cul por culpa de la, de la crisis, no van bien, pero que ese modelo de negocio va a ser sostenible en el futuro, en la medida en la que podamos ayudar a que esas compañías pasen este bache. Estando, estaremos manteniendo uno de los objetivos iniciales que es el empleo, que es básico para que esto siga. Entonces, que va a haber que hacer participaciones público-privadas y que esas participaciones van a existir, pues están existiendo por parte de todos los gobiernos y, y deberían existir. Ahora bien, lo que nosotros vemos es que tienen que hacerse con criterios, primero de competitividad, las empresas en las que invertamos esos recursos públicos, tienen que ser competitivas, tenían que tener modelos de negocio sostenibles y tienen que ser empresas que dejen y generen cadenas de valor para la economía gallega del futuro. Porque si hablamos ya en términos de desajuste fiscal, en algún momento tendremos que volver a recuperar todo ese esfuerzo que hacemos de dinero público en mantener estas compañías. ¿no? en la medida en la que ese esfuerzo se haga en compañías que no son viables en el medio largo plazo o se haga en compañías que no retornan ese valor a la sociedad pues nos encontraremos después de cuatro años habiendo perdido todos esos recursos. y yo creo que hay una cosa que es clara y esta crisis los recursos van a ser escasos y es asimétrica y hay que dedicarlo a aquello que de verdad aporta valor y que de verdad lo necesita. Y eso pues, hace que, la, que, el, que el diseño de política sea más complicado. No vale políticas generalistas, no valen políticas que, que den todo para todos, porque puedes estar ayudando a alguien que no lo necesita y perdiéndote a alguien que de verdad necesita una intensidad de ayuda y que de verdad retornará en el medio y largo plazo. Y una política industrial es, es clave para saber y, y discernir dónde tienes que poner esos recursos y aportarlos precisamente el comité de expertos planteaba la participación la toma de participación en empresas eh, bueno como algo imprescindible y urgente no es decir planteaba cierta urgencia la, y, y intentando quitar clichés del pasado no es decir eh, venía a ser algo habitual también para Planteaba para forzar fusiones entre empresas eh, y demás. Planteaba la creación de un fondo de un fondo de fondos, ¿no? eh, precisamente también un poco eh, direccionado en, 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 ese, en ese camino. ¿no? Eh, hasta qué punto, ya entrando un poco en los trabajos del Comité de Expertos, hasta qué punto podemos hablar que las conclusiones de ese, de ese comité es en sí mismo un plan de reconstrucción. Pues yo creo que el, el, el grupo nuestro si, si hubiera que sintetizarlo en dos cosas, lo diría. Uno, se recomendaba la toma de participación en aquellas empresas de carácter estratégico y de manera coyuntural, analizando el plan de negocios y lo, y lo que significaba. Decir, era un poco de paliar los efectos negativos que estaba generando esta crisis y, por lo tanto, actuar de manera seria. Y, por lo tanto, se tomaba participación. Es decir, se sustituía. El viejo y tradicional concepto de subvención directa a la empresa por una participación en la misma. Es decir, no te vamos a dar dinero, sino que nosotros vamos a participar. ¿Por qué? Porque creemos que es estratégica para el país y al mismo tiempo tomamos parte en la adopción de decisiones de un futuro para salir, siempre coyunturalmente. Y la otra, esta segunda pata era, que también rompía esquemas anteriores, es la parte. La, la, el partenariado público-privado. Es decir, había oportunidades. Esto se hizo en los años 60 en España, promet, copiando los modelos de desarrollo francés, donde eh, Sodiga, por ejemplo, la vieja Sodiga, participaba eh, al principio en el lanzamiento de las empresas y luego continuaba. ¿no? Bueno, pero aquí, en la relación que hay económica de la globalización y de la deslocalización. Entonces, el partenariado público-privado juega cada vez más, tiene cada vez más importancia y desempeña un, más, un papel importante. Y de ahí que acudiéramos, bueno, su, eh, sugiriéramos la, los fondos, fondos de fondos y otro tipo de mecanismos para hacerlo. Pero las dos patas eran participación de empresas y el partenariado público-privado, que puede tener muchas formas después de gestión y de aplicación, ¿eh? muchísimas. Muchísimas, pero eso es importante, porque eh, demuestra, por un lado, eh, un apoyo a la empresa, hay que tener en cuenta que 100.000 empresas gallegas tienen menos de dos trabajadores. 160.000 empresas gallegas tienen menos de cinco trabajadores, de las 200.000, o sea que... Por lo tanto, las empresas, digamos, medianas y grandes, que son las que afrontarían el grado de competitividad mayor, son las que en las cuales había que participar o que había que estimular y motivar. Este es un poco la, el esquema sobre el cual hemos, eh, hemos fijado y asentado, cosa que es buena, primero, porque, porque el grupo era heterogéneo. Y uh, de distintas procedencias uh, y de pensamientos, y por lo menos había un criterio, un criterio que fue muy firme y que se mantuvo a lo largo de todo, de todo el periodo de gestación de los documentos. Y una pregunta, un poco casi uh, como pieza separada, hablando de esa heterogeneidad de la que, de la que hacía referencia, eh, eh, al margen de la confidencialidad de vida, ¿no? Un proyecto así, un diálogo así, hubo mucho debate en el propio foro, porque, bueno, por, por, por la disparidad y, la, y sobre todo la pluralidad ¿no? de, de, de actores eh, que se convocaron allí, porque había patronales de la empresa familiar, el foro económico, clúster de la automoción la propia Junta también, del lado académico también había, había mucha gente, y por parte de las empresas Reganosa, eh, dos empresas importantes además, aquí en Coruña Reganosa e Inditex, ¿no? que yo creo que fueron un poco los actores eh, del lado empresarial de la economía, no la economía real, pero sí la economía de la empresa, ¿no? eh, del día a día. ¿Y ¿Cómo fueron esos debates? Hasta, en la medida en que, en, que pueda, en que pueda responder. Bueno, yo creo que, que lo, lo primero que hubo fue generosidad, generosidad en el esfuerzo y en el tiempo. Yo creo que todos los que participamos teníamos claro que en la medida de lo posible, con toda la humildad del mundo, si podíamos ayudar y dar alguna idea que, que fuese útil, pues estábamos ahí para ponerla. Y dicho esto, pues yo creo que, que los debates y la intensidad en los debates siempre enriquece el, el resultado. Una, una, una idea transversal que se transmite a la hora de analizar los papeles y los documentos es la urgencia. Se plantean las cosas con urgencia, ¿no? es decir, las iniciativas a adoptar con urgencia. No hablo de mirando a las sino también mirando a Madrid, a la política fiscal, eh, a, a la activación de los ERTES, a, a la toma de decisiones por parte de las administraciones, sea autonómica o sea, o sea local. ¿Creen que se está cumpliendo esa urgencia? Esa, esa urgencia solicitada en cada, casi en cada uno de, de los parámetros que se planteaba. Uf qué es la urgencia, es decir, la urgencia que es lo del sábado, lo del domingo, lo de hoy, lo del martes. Cada día eh, hay cosas nuevas, nuevas. Yo creo que todos íbamos allí con la idea, como decía Emilio, de uno de generosidad, segunda de compromiso con Galicia, íbamos a volcarnos para aportar lo que sabíamos, todo lo que sabíamos, no dejándonos nada en casa, aportándolo ahí, y sabiendo que eso sería positivo para el país y con otra cosa que no dijimos ninguno, pero quizá todos lo teníamos en el subconsciente, queríamos dar un ejemplo, un ejemplo al resto de comunidades autónomas de, y, y a todos los colectivos, de que es posible aunar esfuerzos presentando un documento. De ahí estaba la urgencia. Queríamos demostrar que éramos capaces. Eso cuando se dice que es muy difícil que en Galicia unir esfuerzos entre unos y otros. No, es posible. No, es que uno piensa A y otro piensa B. Es posible. En que uno está en el poder y otro está en la oposición. Es posible. Y eso es lo que se ha demostrado. Y yo creo que el presidente de la Junta hizo mención a ello el, todas las veces que intervino. Es decir, era la, una gran posibilidad. Y lo hemos hecho. Por eso ahora la urgencia. Bueno, se puso ahí. Nosotros hemos dicho claramente que nosotros no éramos, evidentemente, los que teníamos que ejecutarla. Nosotros éramos los que teníamos que proponer. Y una vez que se proponía, nuestro papel quedaba ahí. No éramos ni los que teníamos que evaluar, ni hacer el seguimiento, ni hacer el control. No es nuestra misión. Es decir, lo único que pedimos es... Denos un tiempo, nos marcamos el tiempo nosotros, lo el temario nosotros, y lo único que pedimos que fuera transparente, que se diera a la, a la opinión pública. Punto. Nuestro trabajo está hecho, generosidad, compromiso y ejemplo. Yo creo que ahí, y a partir de ahí, tú, el otro, el de más allá, usted, el, el amigo de usted, Mire los documentos, analícenlo, si les gusta o no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y si se acometen o no se acometen, pero eso ya no es competencia nuestra. ¿no? Ahí en ese sentido, analizando un poco los documentos, hay conclusiones reales en cuanto a proyectos concretos, ¿no? Proyectos muy ambiciosos, eh, que tienen. parece un denominador común que es eh, los recursos, el recurso que, que hay en Galicia. ¿no? Y me refiero a los proyectos de hidrógeno, de esa planta de hidrógeno de 50 megavatios, a los proyectos de valorización de residuos ganaderos eh, y a un proyecto de obtención de, de fibra eh, a partir del de, eh, eucalipto y, y la madera, de fibra textil me refiero. ¿no? Parece que son tres proyectos que se dibujan en el horizonte como tres grandes inversiones ¿no? eh, y con el común denominador precisamente de, de, del recurso. Eh, Claro, hacen falta socios privados para esta iniciativa. Eso no estaba en el papel. ¿no? ¿Qué recorrido tienen estos proyectos? Pues estamos hablando de 1.300, 1.700 millones de inversión, 1.700 millones de euros y creo recordar de memoria 1.300 empleos, la generación de 1.300 empleos. ¿no? Parece, además, orientados a la industria, es decir, no a los servicios. Es industria eh, pura y dura y parece que es industria de futuro. ¿no? Yo creo que, 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 que aquí el, el compromiso con Galicia es claro cuando estábamos pensando en proyectos y proyectos que pudiesen ser, es, servir, eh, yo creo que el comité de expertos ahí dio unas líneas generales. Uno de los mensajes más claros que, que, que intentamos enviar es que así como en la crisis del 2008 puede que ciertos plazos de descarbonización se relajaron, se entendió que eso iba a ser un camino que por la crisis podía ralentizarse, uno de los mensajes más claros creo que enviamos es que en esta crisis no iba a ser así, que es precisamente lo contrario, que tanto la descarbonización como la digitalización de la economía iban a ser entendidas como palancas de salida de esta crisis y que Galicia tenía que de alguna manera liderarlo. Cuando pensamos desde esa óptica y analizamos lo que es Galicia, pues ya solo por el color, que la economía verde a Galicia le viene bien, parece que tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Y así lo creemos. Creemos que Galicia tiene una oportunidad enorme en esta transformación. Porque tiene recurso, tiene viento, tiene bosques, tiene un sector primario. Y yo creo que, que, que en base a esas directrices que de alguna manera pues transmitimos a la Junta de Galicia. En un tiempo razonablemente corto, la Junta de Galicia elaboró una serie de proyectos tractores que, que presentaron. Nuestra visión sobre esos proyectos tractores y la capacidad que tienen de atracción de inversión, en la medida en la que esos modelos económicos que subyacen detrás de esos proyectos tractores sean rentables y, y, y competitivos. Y esto es muy importante. Los proyectos tienen que ser competitivos, tienen que mejorar la competitividad del tejido productivo de Galicia. Si no pues estaremos generando de alguna manera una burbuja que no soportará el paso del tiempo. Entonces, en la medida en la que sean competitivos, sin duda traerán inversión, no me cabe la menor duda. Está pasando en otras regiones, está pasando con proyectos similares en otros sitios y los mensajes que vienen de Europa son clarísimos. Y creo que esos proyectos, tal y como están y, y conocemos un esbozo de los proyectos, los grandes números que, a los que te acabas de referir, esos proyectos están dentro de la estrategia de transición europea, sin ninguna duda. Y Galicia tiene el recurso. Yo creo que algo que nos ha enseñado la crisis es que, para que los modelos de negocio sean resistentes a este tipo de, de escenarios, que al final ninguno, si este tipo de escenarios se, se, se prolonga el tiempo, lo será, tienen que estar asentados en el territorio, tienen que tener sentido. Y yo creo que esos proyectos lo están y que, y que sacan el potencial que tiene Galicia, que, que, que creo que es mucho en el mundo de la transformación de esta economía a una economía más sostenible, más verde. Yo creo que ese es un camino sin retorno, la verdad. Eh, en esta crisis, eh, por decirlo de algún modo, se solapa también a otra crisis que es la industrial, ¿no? que estamos sufriendo ahora un poco en línea con todo lo que, lo que están comentando. ¿no? Esa crisis industrial tiene, tiene focos, ¿no? Tiene, tiene focos muy localizados por la geografía gallega. Eh, pues hablamos de Aspontes, hablamos de Meirama, hablamos de, de ya no tanto relacionada con la energía. ¿no? Hasta qué punto eso puede ser un problema. ¿no? Eh, dependemos tanto de Europa a la hora de esta transición que parece que es abrupta más que una transición como su propio nombre indica. ¿no? Eh, y eso puede ser un problema eh, en cuanto a estrangulamientos a la hora de cierre de empresas y m, llegada de nuevas inversiones o de nuevos proyectos para eh, planes alternativos a esas comarcas enteras, porque hablamos de industrias que están asentadas en comarcas que dan empleo a muchísima gente. Bueno, hoy las estadísticas dicen que comerciamos fundamentalmente con Europa y dentro de Europa fundamentalmente con dos países, con Francia y con Portugal. 75% de nuestras exportaciones están ahí, importaciones, con Francia y Portugal. ¿Qué tiene que ser en el futuro? Pues eliminar esa dependencia geográfica. Nuestro gran objetivo es saltar, saltar al mar, saltar al exterior, convertirnos en un centro de atracción. Lo que se ha dicho ahí es, aprovechemos todo el proyecto europeo de la transición energética a través de lo verde, el pacto verde, porque nosotros tenemos recursos endógenos y lo que queremos es integrarlos verticalmente y también horizontalmente de esos tres proyectos tractores. Y por ahí es una de las vías. La otra vía es aprovechando todo lo que es el concepto del crecimiento azul, porque Galicia sí tiene... Si tiene dos colores, es el verde y el azul. El verde de la tierra, de la, de la madera, del bosque, del rural y el azul del mar. Y ahí también tenemos otro buen componente en el que tenemos capacidad de desarrollo y sobre todo de ser una economía extrovertida hacia afuera, porque nuestra competitividad es con fuera. Tenemos una magnífica empresa que, es, que maneja a la perfección. todos o lo que son las cadenas de suministro. Y con esta pandemia ha ayudado enormemente a España y a Galicia. Tenemos ahí un un ejemplo y otras de menor tamaño, pero que son no, también unos monstruos en el campo de la logística. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender, es buscando aquello en lo que nosotros tenemos ventajas comparativas con respecto a los demás. Para pasarla de la comparación a la competición. Lo podemos hacer, yo creo que sí, lo que podemos hacer, siempre y cuando tengamos bien claro cuál es el diagnóstico. Yo creo que está es muy acertado lo que hemos hecho en el grupo de expertos. Y ahora falta la elaboración de las directrices. Y no nos deben de caer los anillos diciendo aquí nos hemos equivocado, en el otro hay que corregirlo, en el otro hay que adaptarlo, pero sin ningún problema todos los países lo están haciendo. Pero y esos sectores que, que tú decías de la energía está asumido. La descarbonización está asumida. Sabemos que, que hay que cerrar, pero al mismo tiempo que se cierra una, una central térmica, también se abre otra posibilidad energética importante. En la eólica terrestre, en la eólica marina, en la biomasa, ahí tenemos grandes oportunidades. En el campo marítimo, pues toda la tecnología, tanto de, vinculada a la energía, a la defensa y a la alimentación, son campos todavía que no fueron eh, investigados al máximo, o puestos de manifiesto a nivel empresarial. Entonces, y en el campo de alimentación, que si la población sigue creciendo a nivel mundial y llegaremos a los 9.000 millones de habitantes en el año 2040, 2050, esa gente tendrá que comer. Y nosotros tenemos la base proteínica para hacer productos alimentarios distintos sobre el origen, sobre la base, igual que lo que hacemos ahora, pero distintos en su postulado. Fíjese en esos comportamientos finales. Todas las empresas esta semana de distribución han dicho que van a apostar por la comida preparada para llevar a casa, ¿verdad? Todas las grandes. Bueno, y nosotros no podemos hacer esa comida preparada sustituyendo una parte. No me quiten a mí el producto natural, no me lo quiten, pero también ofrezcan a otro demandante un producto laboral. En, en, el, en el ámbito, del, hablando de futuro, ¿no? en el ámbito de la energía, y, y Emilio Bruquetas eh, está en, todos los días en, eh, en ello, eh, hemos pasado de la biomasa, como comentaba González, Enlace, de los proyectos de biomasa, en seis meses estamos hablando del hidrógeno. ¿no? Eh, a, es verdad que hay proyectos de biomasa en Galicia en marcha, ya hay una gran planta de biomasa de 50 megavatios en Teixeiro, pero, pero ahora es el hidrógeno, ¿no? aunque se ha escrito mucho del hidrógeno durante, durante muchos años. ¿Cómo están los proyectos? Eh, ¿Es esa la energía eh, del futuro? Aunque, bueno, Jeremy Rifkin ya habló del hidrógeno eh, hace muchos años, ¿no? pero parece que se está dando un salto, ¿no? Esa transición eh, puede culminar y hacernos olvidar las térmicas que tradicionalmente durante 30 años fueron, bueno, no solo fuente, es verdad, fuente de empleo, pero también fuente de contaminación en, en España. Bueno, yo creo que, que, el, que el salto viene, viene marcado por una estrategia clara en relación al hidrógeno desde, desde Europa. Esto no, no es algo que surja ahora. Eh, nosotros, como, como gestores de red de transporte, participamos en toda la elaboración de la, de la planificación europea de infraestructuras, desde un punto de vista de, de, de gestores de redes de transporte de gas inicialmente, pero los proyectos de hidrógeno ya forman parte de nuestro debate desde hace unos cuantos años. Otra cosa es que ahora mismo, desde Europa, hay una estrategia clarísima de impulso del hidrógeno como un vector energético. Y eso yo creo que es lo que está haciendo que el juego cambie. Desde un punto de vista tecnológico, si pensamos en la, en la evolución de la tecnología, el hidrógeno está como el fotovoltaico hace unos cuantos años. ¿no? Hoy, hoy la tecnología fotovoltaica permite que el autoconsumo sea un vector clarísimo, no solo en Galicia, sino en España y en Europa, en países donde igual no sorprendería que lo sea, pues el hidrógeno está en un estadio tecnológico. Inicial. Hablamos del hidrógeno generado a través de fuentes renovables. Dicho esto, con, con el impulso que hay desde Europa para el desarrollo de la tecnología, y ese proyecto de 50 megavatios que, que anunciaba la Junta de Galicia, está en orden de magnitud, como los proyectos grandes, y además 100% alineado con algo que salió después de la, de la propuesta, que es la estrategia de hidrógeno europea, donde Europa dice, oye, proyecto sí, pero de un tamaño. Que permitan realmente el almacenamiento de renovables, con lo cual, desde un punto de vista de dimensionamiento, ese proyecto está en línea con una estrategia que se publicó después del proyecto. Y yo creo que esa apuesta decidida de todos los países europeos, Alemania a la cabeza, porque el hidrógeno forme parte y sea un vector claro, hará que el hidrógeno sea ese vector. Las ventajas, pues tiene muchísimas. ¿no? O sea, pensemos en un ciclo combinado, por poner una, un ejemplo gráfico, un ciclo combinado que hoy consume gas, podría consumir hidrógeno. Y ya has hecho el ciclo combinado y el backup de la energía 100% renovable. O sea que cuando, cuando evolucionamos esa tecnología, pues generará, yo creo que cadenas logísticas limpias, tiene, tiene, tiene sin duda componentes para ser una, una energía de futuro. Y el apoyo todo, desde un punto de vista político y estratégico. En línea con lo que se están planteando implícitamente con, este, con estos nuevos sectores ¿no? sobre los que pivotar la, la economía, estamos hablando implícitamente casi de un cambio de, de modelo, ¿no? de modelo industrial, de modelo productivo en sí, en sí mismo. Pues por un lado la agroalimentación, también la energía, la logística, la digitalización. Eh, ¿Qué reformas estructurales hay que hacer o se deben plantear ahora para redireccionar? Eh, todo esto, todo lo que se plasmó en el papel, que en sí mismo casi no es un plan de reestructuración, de reconstrucción, sino un, un cambio, un relativo cambio de, de modelo de la economía gallega. Sí, si hubiéramos dicho que el primer, lo que había que hacer era un cambio de modelo, todo el mundo dejaría de leer y dejaría de escucharnos. Dice lo de siempre. Entonces, no lo decimos. Sin embargo, se han ido apuntando, como bien, que bien decías cuál es la, el, el guión que, que seguíamos yo creo que todos de manera sin hablarlo ¿no? primero eh, un modelo tiene que ser competitivo si no aguanta muy poquito tiempo el mundo eh, las empresas son competitivas las personas somos competitivas y los territorios compiten entre sí en los libros de las escuelas siempre se dice que son las empresas las que compiten. No. Competimos también las personas, cuando hay una oposición, cuando hay un puesto de trabajo. Compiten los territorios por atraer una empresa o por dar mejores condiciones. Por lo tanto, la competitividad es importante. Para ser competitivo, ¿qué se exige? Ser productivo. Sí. Tener una productividad alta. La productividad te la dan tres elementos. Uno, la tecnología. Dos, el tamaño. Y tres, la organización de la empresa. Por tanto, a partir de estos tres pilares es donde está nuestra reforma. Oiga, busque un tamaño que sea óptimo. Las microempresas es muy difícil que puedan incorporar tecnología y es muy difícil que puedan vender hacia el exterior. La tecnología es básica y en el documento hay un apartado enorme de tecnología vinculado a las universidades y a la capacitación y habilidades de las personas. Hay otro apartado que siempre aparece por todos los lados, que es cómo ser efectivo, productivo, y el último que aparece evidentemente también con menor intensidad, pero que es relativamente eh, resañable, que es que tienen que estar un poquito integrados, tanto sectorial como territorialmente en Galicia. Es decir, no, Galicia que es policéntrica, lo que no puede ser que ese policentrismo agudice todavía más nuestras diferencias territoriales internas. Entonces, que, que los clústeres que están en el sur de Galicia conecten con los clústeres que están en el norte, de Galicia y a su vez que conecten con los lustres que están en el interior. Que no haya cinco compartimentos estancos. Pero yo creo que la investigación, el tamaño y la, y la tecnología eh, están mm, presentes en los documentos finales. ¿Que eso es un cambio de modelo? No, bueno, nosotros no somos quien para decir cómo hacerlo, pero sí lo que están haciendo otros países, otros territorios. Y otras grandes empresas van por ahí. Por tanto, el que va por ahí y es exitoso, hombre, pues copiemos o tomemos nota de lo que son los exitosos y no los que son los fracasados. En ese sentido, un, un, un camino de éxito que ha iniciado reganosa en los últimos años es el de la internacionalización. Eh, sorprendentemente, después de diez años bueno, pues de consolidación del proyecto de la planta de gas, ha iniciado... La inter... ha mirado al exterior, ¿no? eh, cuando otras empresas a lo mejor lo tenían más fácil. ¿no? Eh, una empresa de automoción pues mira al exterior primero con sus exportaciones y demás. Bueno, Regalosa ha ido a implantarse en otros, en otros, en otros territorios. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto ese caso es replicable en otras grandes empresas gallegas o medianas? Yo creo que siempre es replicable, pero además lo más importante de por qué y cómo nace nuestra internacionalización es qué es lo que nos permite vender algo distinto a lo que vendían otros y que nos permitió tener éxito en ciertos países frente a otros y lo que nos lo permitió fue un esfuerzo de investigación con universidades gallegas en el desarrollo de herramientas de simulación nuestros primeros contratos pues tenían que ver con ayudarle a según qué gobiernos a preparar y a planificar sus redes de infraestructura y eso lo podíamos hacer porque desarrollamos software propio de simulación. Con lo cual, es el conocimiento y el talento gallego el que nos permite desarrollar según qué herramientas, que nos permite ser competitivos. Y yo creo que eso es lo replicable, siempre, y que igual no se le ha dado o no ha tenido impacto en medios, pero sí que, como decía Fernando, es una línea clara de todo el documento. Tenemos que apostar por el talento en Galicia. Y lo hay. Y ese talento tiene que hablar con las necesidades de la industria gallega. Y yo creo que ahí hay un área, y lo apuntamos en el documento, hay un área y hablamos de qué reformas, pues si pensamos desde el punto de vista empresarial, ¿qué nos gustaría? Pues nos gustaría que la comunidad científica y la comunidad empresarial nos unamos y hablamos el mismo lenguaje y prioricemos las líneas de investigación con las necesidades que tiene la industria gallega. A nosotros siempre que lo hemos hecho nos ha ido bien y seguimos apostando por la digitalización. Entonces, en la medida en la que el talento, el conocimiento, genera ventajas competitivas, no será fácil salir. En la medida en la que esas ventajas competitivas estén generadas por según qué cosas coyunturales, pues no será más complejo. Entonces yo creo que el, el gran reto que tenemos para implantar según qué modelos, es que esos modelos tienen que estar basados en el desarrollo de un conocimiento propio, de una tecnología propia, de una tecnología diferencial. Y hacíamos bastante hincapié en el documento, aunque no ha tenido el impacto en medios de otras medidas, en esto. Y, y nosotros ya desde Reganosa, como haces la pregunta directa a Reganosa, pues creemos. Y, y, y es la palanca sobre la que hemos construido el resto. A partir de ahí replicable, si tienes una ventaja competitiva diferencial frente a otros, siempre es replicable. Bueno, yo creo que hemos trazado la hoja de ruta, o han trazado la hoja, la hoja de ruta eh, explicada, ¿no? esos documentos del comité de expertos se han trasladado a, a una explicación, yo creo que muy enriquecedora para, para el lector. Eh, se llame reconstrucción, se llame cambio de modelo implícito, yo quiero agradecer especialmente la presencia de ambos aquí y emplazarles a que cuando dentro de unos años o de unos meses todo esto empiece a ser una realidad, podamos venir aquí sin mascarilla y volver a debatir sobre la economía gallega y sobre su futuro. Muchísimas gracias a, a los dos. Gracias, gracias.